¿Qué tal están? Buenos días. Nosotros, como cada día, les vamos a pedir que nos acompañen hasta la una. Ya saben que vamos a estar en directo y con la actualidad, como cada día, por bandera. Nuestro primer ratito para estar con todos ustedes de tertulia, ya lo saben, y nuestro segundo ratito, esa segunda hora, a partir de las 12, con entrevistas y reportajes con temas también de actualidad. Hoy tenemos cara nueva en la tertulia, ¿eh? Tenemos a alguien que se suma a la familia televisiva de PTV y que yo creo que va a aportar bastante a estas tertulias. Si ustedes también quieren aportar, pueden hacerlo por medio del teléfono 957-940111, es el número que tienen que marcar para participar con nosotros en nuestra tertulia. ¿Que prefieren darnos su opinión por medio de las redes sociales? También las tienen, siempre disponibles 24 horas al día, ya saben, en Facebook, en Twitter y en Instagram nos pueden encontrar como PTV Córdoba. Y ahora sí, ya les voy a presentar a dos caras conocidas y a la novedad que también tenemos en PTV. Comienzo por aquí, por mi derecha, el alumno aventajado, podemos decir, Salvador Fuentes, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal la Semana Santa? Bien, muy bien, yo creo que es fantástica, ¿no? Y como se suele decir, felicitar a, primero a la agrupación de cofradías, sí, después al cabildo, a la ciudad de Córdoba, ¿no? Sí. Yo creo que ha sido una Semana Santa fantástica, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que las imágenes que se han difundido al mundo entero son inéditas, ¿no? Y sobre todo presumir de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no tenemos nada que envidiar ni a Sevilla ni a Málaga, sí, en un evento tan importante como la Semana Santa. Felicitarnos todos, sí, ha hecho afortunadamente buen tiempo, salvo un día, pero por lo menos se ve la labor encomiable de las cofradías. Se ha podido disfrutar, era lo que todos esperábamos. Sin lugar a dudas, ¿no? Falta promoción. Falta promoción, como hace en otras ciudades, como hace Málaga, como hace Sevilla, de la Semana Santa, porque también son dinero, son, sí, recursos, pero bueno, eso hay que creer como ayuntamiento también en ello, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí ha faltado un poquito de promoción, y en Fitur tuvimos la evidencia, uh-huh, de que no había una apuesta decidida por la Semana Santa como promoción turística, ¿no? Sí. Cualquier caso, presumir de empresario y presumir de hermandades, porque yo creo que han estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Y sobre todo el pueblo de Córdoba, ¿no? Yo, uh-huh, creo que sin ningún incidente. Que se ha volcado, las calles llenas. Y el otro día felicitábamos a la policía, a la Protección Civil, a la, sí, Cruz Roja, ¿no? Pues yo creo que el dispositivo ha estado a la altura de las circunstancias, sí, no ha habido que lamentar ningún incidente relevante, y yo creo que eso es una buena noticia para Córdoba y una buena noticia para todos, ¿no? Así es. Mar Silva, otra de las caras ya conocidas. Buenos Bienvenida días. Una vez más. Gracias por estar, gracias, con nosotros. Gracias por contar conmigo. Un placer, como siempre. ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Bien? Pues tengo que darle la razón a Salva. Creo que ha sido, que va increciendo año, sí, a año, y aunque él perciba que hay todavía una falta de promoción, sí, yo creo que estaba la ciudad que ya no se cabía. Entonces, a lo mejor antes de promocionarlo más hay que agrandar las infraestructuras, aparcamientos, sí, y demás, porque es que verdaderamente ha sido un exitazo, uh-huh, sí. Un gran éxito el de esta Semana Santa. Sí. Bueno, y ahora toca presentar a la cara nueva que se suma con nosotros los miércoles a la tertulia, Juan González Ripoll, muchísimas gracias. Encantado, Amparo. Por sumarte, un placer tenerte, bueno, aquí. El mío también. Estudiante de Derecho y, vale, bueno, aquí casi rodeada de abogados, ¿eh? En la mayoría de los días de la tertulia tenemos presente a, si no a estudiantes, sí que a personas como Mar que ejercen la abogacía, y en este caso, bueno, pues te sumamos a ti con muchísimo gusto, así pues que gracias por aceptar nuestra invitación, ¿eh? A vosotros, siempre. ¿Qué tal tu Semana Santa, Juan? Pues muy bien, la verdad la valoro bastante positiva, ha habido mucha gente, las calles estaban abarrotadas de gente, y estoy con Salva en que sí, creo que necesita algo más de promoción. Sí. No tenemos nada que envidiarle a ciudades como Málaga y Sevilla, pero sí es verdad que en ellas se hace más promoción. Sí. Entonces necesitamos querer más lo nuestro y estar más con nuestra ciudad. Así que ese es mi punto. ¿De vista? Sí. Bueno, pues de la Semana Santa también hablaremos porque sigue siendo noticia la carrera oficial, pero antes vamos a comenzar con otro tema que ya lo comentábamos justo antes de comenzar esta tertulia. Salvador, te toca a ti, te miro a ti directamente, como representante del PP en este caso que estás aquí. El PP pedirá explicaciones a la Consejería de Educación por la situación del Colegio de la Duana. Bueno, yo creo que nosotros lo que hemos hecho, lo que se ha hecho es recoger
la inquietud y la preocupación de la AMPA, de los padres y las madres, ¿no? Que vienen reclamando ya insistentemente que hay que dar una solución a la aduana, ¿no? Antes lo comentaba ella, ¿no? Yo creo que es un colegio muy emblemático, son muchos padres y muchas madres. Ahí se ha hecho una obra en una planta primera. Esa obra está absolutamente sin hacer ningún contenido, no se le da ningún contenido, y está provocando pues cogoteras y problemas en la parte de abajo, ¿no? Eso es lo que se le pide a la administración de la Junta de Andalucía y al resto de las administraciones, que actúen, ¿no? No tiene sentido que se mantenga esa situación, esa infraestructura, con el riesgo que supone para los chiquillos, para los alumnos. En definitiva, ¿qué es lo que se le pide? Que se actúe. Yo no pido grandes inversiones, pero si hay una inversión que se ha hecho, por lo menos que se le dé contenido, que se le busquen soluciones a esos espacios y todo lo que sea mejorar la calidad de la enseñanza es bueno. Lo que estoy diciendo, y lo que yo creo que todo el mundo coincide, es que eso es lo que la gente le pide a los gobiernos, administrar la cotidianidad, el día a día. Y eso no es una cosa que sale de un día para otro. Si se hizo la obra, lo lógico es que inmediatamente que hagas la obra, hables con las AMPA, hables con el responsable del colegio, a ver qué enfoque se le da a eso, para aprovechar espacios, para ver cómo se puede mejorar la calidad de esos niños y esas niñas, ¿no? Eso no se hace. Entonces las cosas se hacen las obras y se dejan morir ahí sin reparar en el riesgo que supone el hecho de esa pasividad y sobre todo el abandono del deber por parte de la Administración de la Junta de Andalucía. Lo lógico, la reacción tiene que haber sido mucho antes. Que los padres, que son sus hijos, defiendan una reivindicación que es justa, que para eso pagan impuestos, era razonable, ¿no? Pues tendrá que dar explicaciones el gobierno de la Junta de Andalucía en sede parlamentaria, pero yo he hecho en falta la visita del delegado, el compromiso del delegado, ver de qué manera se puede solucionar, hablar con los padres, porque cuando los padres se tiran a la calle es porque ya no encuentran otra solución. Y yo creo que aquí le ha faltado por reflejo a la Junta de Andalucía, sobre todo en el cumplimiento del deber, de actuar rápido y sobre todo tener sensibilidad hacia esos padres y esas madres que pagan sus impuestos y como siempre hemos dicho. O sea, que yo no estoy hablando de temas que son absolutamente impensable. Estoy hablando de la sanidad, de la educación, son los debates de básico, siempre, que básico. La gente quiere eso, que se le administre la cotidianidad con sentido común. Y en este caso pues, ha faltado reflejo y yo creo que alguien tiene que dar explicaciones aquí y alguien tiene que asumir responsabilidades, ¿no? Sin duda alguna. Es una lástima porque además es un edificio emblemático de la ciudad. Mirar a la sierra, yo creo que la aduana y el Hospital de los Morales, ¿no? Son dos de los edificios y luego las ermitas. Y el señor, ¿no? El señor de la ermita. Exactamente, y las ermitas. Son los tres puntos claves que desde la ciudad cuando uno mira la sierra admira. Pero es que no solamente es emblemático, es que yo creo que es una institución en Córdoba. Lo es. Y desde el punto de vista económico, el estar permanentemente poniendo parches, es que eso sale carísimo. Sí. O sea, ahí hay un edificio que está, yo no soy arquitecto, pero creo que está en buen estado como para derribarlo. No hay que derribarlo, hay que reformarlo, hay que ponerlo en funcionamiento y hay que aprovecharlo. Porque además cubre un área donde hay pocos colegios. Entonces, y donde es tiene un espacio de fácil acceso para coches, para autobuses. Yo creo que esa zona estaría bien cubierta si el colegio se pone en condiciones y se economiza un poco en lugar de tanto parche, hacerlo bien de una vez y ponerlo en funcionamiento como Dios manda. Juan, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Pues yo lo que pienso es que, como vosotros, es un edificio emblemático y es una verdadera lástima que se encuentre en el estado en el que está. Porque yo la aduana, objetando tu opinión, Mar, yo creo que hay una parte que está en bastante mal estado y otra que sí está en buen estado, que se ha recuperado, que es la que se usa de parte de educación infantil y educación primaria. Pero hay otra parte que está totalmente derruida, sí. Que va la gente allí a hacerse fotos como si estuviera en una ruina, vamos. Y también hemos visto últimamente que ha habido caídas de parte de ese edificio, que se ha provocado las goteras también, que el comedor no esté en funcionamiento, que una verdadera lástima para esas familias que están pagando esos impuestos y el dinero para que se den esos servicios mínimos que debe tener un colegio. Así que... pero no derribarlo, es decir, lo que hay que hacer es el edificio en sí, la estructura, yo creo, aunque no soy arquitecto, que se puede reformar y se puede poner en condiciones. Cuando se está con una economía un poco precaria y siempre diciendo es que no hay presupuesto, es que no hay dinero, pues entonces vamos a aprovechar lo que hay, pienso totalmente. Yo. Yo ahí, al hilo que comentaba Juan y Mar, hay un planteamiento, independientemente de que tú puedas abordar inversiones para ampliar y reformar o rehabilitar en su caso, porque tengas que dar otro tipo de diseño educativo,
Sí. Insisto en lo que comentamos antes. Como la aduana, hay muchos colegios en Córdoba. Sí. Yo no te pido que si en un momento de presupuesto equilibrado abordes inversiones para que me hagas más parches. Lo que sí te pido es que administres el día a día. Entonces, si ese colegio, como todos los colegios en Córdoba, que tienen problemas de patio, que tienen problemas de espacio, que tienen problemas de sombra, eso es lo que te pide la gente, eso es lo que te piden los padres, no sé si me explico. Entonces, independientemente de que sea un edificio emblemático, por la proyección que durante el tiempo tenga, además de eso, ahí se están educando niños y niñas. Sí. Y como tal, hay que cuidar eso. Yo no te pido una carta a los Reyes Magos. Lo que sí te digo es que ante un problema de esa envergadura, como aguanta Juan, que se nos cayó el techo del comedor porque se hizo una obra arriba en la primera planta, no me dejes eso abandonado. Sí, tú sabes lo que quieres, tú tienes un estudio de los equipamientos de los colegios en la ciudad de Córdoba. Es que en Villarrubia están los padres clamando al cielo porque quieren un colegio digno. Sí. No sé si me explico. No grandes inversiones, pero por lo menos ve avanzando en que las que tengamos sean de calidad. Sí. No sé si me explico, no tengamos a los niños tirados en tierra cuando podemos, con una inteligencia, ir abordando proyectos que mejoren la calidad y sobre todo la habitabilidad de esos edificios. Lo que yo reprocho a la Junta no es que haga inversiones, que también, que se pueden pedir, pero no voy a hacer demagogia. Sí. Lo que sí digo es que si los padres llevan diciendo durante mucho tiempo que hay de nuestro colegio la falta de sensibilidad, el recurso al parche, como comentaba Mar, y que las cosas tienen que hacer como una madre, con sentido común. Y eso es lo que no se está haciendo. Sí. Y eso es lo que hay que reprochar y llamar la atención sobre eso. Que muchas veces creemos que el gobernante es inversiones, inversiones, inversiones. Que no son inversiones. Que es que hay colegios que tienen que salir al paso con actuaciones puntuales que muchas veces no son tan caras. Pero hay que estar encima de las cosas. Sí. Y no se está encima de las cosas. Eso no pasa en los ambulatorios, pero sobre todo no pasa en los colegios. Villarrubia ya lleva clamando un colegio hace mucho tiempo. Los padres, el comedor tiene infraestructura tercermundista. Ahí es donde hay que salir al paso. No sé si me explico. Y es la teoría de Mar de los parches, ¿no? Hacer las cosas como una madre, como un padre, ¿no? Sí. Y para eso se requieren pues mucha diligencia, mucho sentido común, ¿no? Que es lo que no se está teniendo. Y por lo menos que se salga al paso el delegado, que vaya a unirse con los padres, que le dé explicaciones, que ver qué fórmula, porque muchas veces sabe Mar que está en el tajo. Sin duda. Los profesores que están allí. Sin duda, ¿quién lo sufre? Y tú no puedes gobernar de un despacho. Tú tienes que estar en el tajo, por lo menos escuchando a los que están ahí y aprendiendo de los que saben. Porque en la vida no se sabe de todo. Y yo creo que ahí le falta sensibilidad y en este caso, pues, mucha eficacia. Sí, pero yo creo que es una vez que vuelves del tajo, irte a tu despacho y ponerte a trabajar. Sin lugar a dudas. Sí. No hacerte solo la foto y mira, ya he estado aquí, sino cuando ya te has enterado, vete a tu despacho y ponte a trabajar. Sin lugar a dudas. Es el trabajo del día a día. Sí, pero yo me refiero al tajo, es que si no estás ahí y ves las cosas y escuchas a los que están allí, es imposible que tú tengas un juicio de valor. No, no, está claro. Si nosotros, donde hemos tenido experiencia en la gestión, si yo no quiero arquitectos que me hagan diseños de premios nacionales de arquitectura, lo que quiero son arquitectos que me hagan edificios que sean habitables, sostenibles y que se pueda... Que sirvan. Claro, sirvan. Utilidad. Y eso, como no estés en el tajo, como no sepas, no lo hace. Digo arquitecto por decir otra cosa, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Sin saber ni el número claro, de niños. Claro, y el político tiene que saber, tiene que hablar, tiene que escuchar. Y una vez que escuchado, como tú bien dices, ahora vete con tu departamento, coge a tus técnicos, araña lo que pueda, económicamente hablando, a Sevilla, a ver si puede, de alguna forma, sacar una partida presupuestaria y actúa. Eso es lo que yo me refiero. Ahora, muchas veces no creemos que eso. Vamos a hacer una fotito y nos salimos y decimos, ya está, ahí está la foto. No. Y ahí coincidimos todos, ¿no? Pues yo creo que eso está en la persona. Y yo creo que si no se está con esa sensibilidad, pues al final pasa lo que pasa, ¿no? Y tiene que, para los padres es lamentable que los padres se echen a la calle reivindicando lo básico. Lo básico. Es que no están hablando de ninguna obra faraónica. Es lo básico, que es educación. Es que no se les caiga el... Claro, es que, pues eso antes que los padres tiene que estar ya el delegado. No sé si me explico. Y intentar dar soluciones, tranquilizar, ¿no? No te digo, oiga, yo quiero una obra nueva. Pues mire usted, presupuestariamente no la contemplamos, tenemos ajustes, bien. Pero de eso no se trata. Es que has hecho una obra y has cometido un error gravísimo. Que es que esa obra crea gotera en un comedor. Sí. Y, oye, que eso, aquí le pido yo responsabilidades con eso. Es que es muy fuerte, ¿no? Digo, pues no entra más en... Que yo creo que se entrará en el Parlamento en esa dinámica. Si me has hecho una obra, ¿por qué me haces una obra para un espacio que no vas a utilizar y me creas otro problema en una gotera de un comedor?
chapuza. Claro, eso es una chapuza, como dice Juan. Bueno, sí. Pero eso yo creo, yo eso lo dejo ya para el ámbito parlamentario. No quiero entrar aquí en debate. Vamos a entrar en otro debate que también va un poquito al hilo de este, porque bueno, si el tema de este centro en concreto preocupa, el de las salas de barrio también preocupa a gran parte de la ciudadanía. ¿Qué está pasando con las salas de barrio y la gestión? Salva, comienzo preguntándote a ti. Bueno, eso es lo mismo de siempre. ¿Y cómo se va a solucionar todo esto, claro? Yo creo que yo esa tertulia no quiero utilizar yo mucho para... la sala de barrio es la evidencia de un fracaso y de promesas que no se cumplen. Y se sabían que no se iban a cumplir. Sí. Ahora hay un fracaso muy grave. Si las salas de barrio son muy importantes y que un gobierno que presume de sala de barrio tenga las salas de barrio como están, sí, que son espacios que son muy útiles y muy necesarios para gente que no tiene 200 metros de piso, sino que hay gente que utiliza esa sala para estudiar, sí, para hacer trabajo en común. Eso es vital, porque hay barrios que desgraciadamente no tienen todos los servicios. Sí. Entonces esas salas son y vienen a contribuir, como digo, espacios vitales para la gente joven y para mayores también. Sí, forman parte de la vida de muchos ciudadanos. De muchos mayores, ¿no? Entonces que tengamos esas salas como están, después de administrar un presupuesto como estamos administrando, y voy a dar un dato, digo porque es bueno y muy relevante, ¿cómo se pueden tener 100 millones en la caja, 100 millones de euros en la caja del Ayuntamiento de Córdoba sin ejecutar? Es que es sorprendente, ¿no? Sorprendente. Y esto te demuestra, y no quiero insistir en eso, porque eso tiene otro debate y otro foro, la incapacidad para hacer este tipo de cosas. Pero la sala de barrio es lo mismo que hablábamos antes. Son espacios que utilizan los vecinos y vecinas, sí, para su vida cotidiana y que en muchos casos son necesarios, porque son gente joven que necesita para trabajar, mayores que necesitan utilizar la zona wifi para intentar, sí, abrirse al mundo. En definitiva, eso hay que rehabilitarlo y eso hay que mantenerlo. Y que si me apura, mejorarlo. ¿Por qué? Porque son más de 50 barrios en Córdoba, ¿eh? Y esas salas son muy necesarias. Se dice pronto. ¿Por qué no funcionan? Pues achacable a la que estamos en un gobierno que está en todo sitio, no tiene que estar. Y no quiero insistir porque digo que tendrá su comentario oportuno, ¿no? No es momento aquí de hablar. Juan, ¿qué opinas tú sobre este tema también de las salas de barrio? Yo creo que son fundamentales, al fin y al cabo son centros cívicos. Entonces yo, por ejemplo, voy mucho al Centro Cívico Cruz de Juárez, sí, y allí puedo ver pues desde niños chicos que van a ver una película que ponen en el Centro Cívico hasta mayores que están leyendo el periódico, sí, están metiéndose en el wifi, o gente que está buscando trabajo en una máquina que hay, sí, de empleo. Entonces, yo creo que son fundamentales para lo que ha dicho Salva, quien no tenga un piso que le ofrezca todas las posibilidades, sí, pues que pueda realizar esas actividades fuera de su casa, en un ambiente bueno, idóneo para ello, y que esté preparado. Entonces, ¿por qué no se están dando bien? Pues yo he flipado un poco, sí, con el dato de Salva de los 100 millones, sí, estos del ayuntamiento. Entonces, pues creo que eso, que no quieren ver lo que hay y no quieren ordenar las cosas que se tienen que ordenar y que se tienen que arreglar. Así que es una pena, la verdad. Pero es una pena. Mar. Es una pena porque yo creo que las salas de barrio son una... Por un lado, son una prolongación, sí, ¿eh?, de la vida de los ciudadanos y de los vecinos. Así es. Si es que salen de su casa, van a la sala de barrio. Si es que salen de la escuela o del colegio, de la universidad, pueden ir a la sala de barrio. Tienen un espacio para hacer deporte, para estudiar. Entonces, influye, si están bien gestionadas, influye muy positivamente en la vida de la ciudad y sobre todo en la vida de la gente joven, sí, porque lo que están haciendo en la sala de barrio impide que hagan otras cosas en la calle, que la calle no, ¿cierto?, es, no tiene al final... Antes sí jugábamos en la calle y no pasaba nada, pero ahora ya desgraciadamente son otros tiempos los que corren, y si la gente joven está en las salas de barrio, sí, no está en la calle. Y se me entienda lo que, sí, quiero decir con ello. Entonces, yo también me he quedado, no sabía el dato de los 100 millones de la caja del ayuntamiento, pero ignoro, estoy mientras estoy hablando intentando buscarle una explicación, pensando, de por qué el ayuntamiento tiene ese empeño en que la caja esté tan excesivamente saneada. Sí. Yo creo que el dinero de los ciudadanos, que lo pagamos todos, que pagamos nuestros impuestos, sí, o de aquí o de allá, es para que nos reinvierta a nosotros
No sé si se está pagando a proveedores, si se está. Lo que sí sé es que hay dinero y hay necesidad. Sí. Luego, aparte de ese dinero, al menos, se debía desplazar a este tipo de cosas y, en concreto, en las salas de barrio, fomentarlas, mantenerlas y hacer una gestión sana, porque creo que es un proyecto que no solamente fue ilusionante en su momento, sino que además la gente se ha habituado a ellas. Cierto. Era una novedad en su momento, pero ya la gente se ha habituado a ellas y las utiliza. Entonces, si se las quitan, si están mal gestionadas, si la gente deja de ilusionarse con sí. ellas, se produce un desplazamiento que yo creo que no sería nada positivo. Hay dos cosas, y un minuto. Sí. Pues digo, por ahí lo comentaba más, que me parece, y Juan, bastante inteligente, y quiero que se sepa, para que no haya confusión. Sí, las cuentas se quedaron saneadas en el 2015. Están saneadas, se equilibraron las cuentas por el gobierno Nieto. El problema es de gestión. Efectivamente. Es como la abuela que tiene 100.000 euros en el banco, y está pasando calamidades, abuela. Entonces, aquí falta gestión, aquí falta gestión. Es gestión. Es decir, tengo un plan y actúa, ejecuta, programa y construye. No sé, y equipa, pero es que no se hace. Entonces, eso es lo que nos duele. Eso es lo que nos duele. Pero saneadas están. Y yo entiendo que las cuentas siempre tienen que estar saneadas, salvo excepciones puntuales donde hay que endeudarse para temas muy puntuales y muy justificados. Y lo comentaba Mar, que me parece muy inteligente. Yo creo que es una prolongación de la convivencia. Pero también una prolongación, la sala de barrio, de la vida administrativa. Lo que hemos vivido en esta Semana Santa con la Oficina de Atención al Ciudadano es lamentable. Tú no puedes centralizar el registro de los papeles del ayuntamiento de 400.000 personas en el bulevar. Sí, que sean esas salas de barrio las que prolonguen el servicio administrativo y los vecinos de Fuensanta, de Cañero, de Ciudad Jardín, de Santa Rosa, vayan a su centro cívico a registrar telemáticamente sus documentos. Que sea una prolongación de los servicios del ayuntamiento. Desde luego, sí. Lo que pasa que ahora mismo es tercermundista. Es decir, con 400.000 habitantes somos incapaces de tener unos servicios informáticos y telemáticos, y no es por los funcionarios, que den servicio asequible al ciudadano. Y el otro día, yo pertenezco al distrito de Fuensanta, voy hoy al distrito de Poniente Norte. La labor de los funcionarios es encomiable. Allí hay gente que está atendiendo a 100 y 200 personas, pero de forma improvisada, porque no hay un servicio planificado de atención al ciudadano como oficina administrativa del ayuntamiento. Y para eso también tiene que servir esos centros cívicos, como prolongación de los servicios para que la criatura no tenga que perder todo un día yendo al centro. No sé si me explico. Y para optimizar Los servicios. Optimiza todo. Optimiza el edificio, los servicios, la vida de los vecinos y ahorra dinero. Claro, totalmente. Si es que los desplazamientos, tú, una abuela, una Fuensanta, una persona que tiene que registrar un escrito porque se le acaba el plazo, no tiene por qué ir al bulevar, claro. Que están servicios mínimos y los sindicatos están en pie de guerra. Entonces, que sea lógico, y eso hemos exigido, que ya cuanto antes, en abril, en mayo, pero que se pongan y que sean esas salas de barrio las que tengan una persona para registrar ese tipo de escritos, ¿no? Si, eso es lo que tenemos que darle sentido a las cosas, porque después tú vas a cualquier sala de barrio y es absolutamente encomiable el dinamismo que hay en ella, de jóvenes, de mayores, de personas que dedican el tiempo y viven allí, hacen la parte de su vida allí, y lo que bien comentáis, es decir, para los que no tengan espacio, porque desgraciadamente tienen un sitio muy limitado, tienen un espacio para trabajar, para estudiar, para convivir, y para los mayores divertirse y también hacer su vida. Bueno, pues hagamos eso habitable. Y eso no cuesta tanto dinero. No. Es cuestión de lo que comentábamos antes. Planificar, y toda la culpa no la tiene siempre el mismo, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que ser consecuentes con lo que decimos, pero aquí se les ha llenado a muchos, sobre todo a los que están en el gobierno, la boca de participación y de convivencia, y cada vez hay menos participación y menos convivencia habitable. Es así. Bueno, pues vamos a hablar de otro problema. Hoy la mañana va de problemas, bueno, y además. Exactamente. Hemos empezado con problemas, pero además problemas reales. En este caso vamos a hablar del paro. Tercer mes consecutivo donde sube el número de parados en Córdoba. Y esto es un poquito alarmante. Mar, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo los datos y las estadísticas siempre tengo precaución en el examen. Porque el titular es uno. El enunciado es uno, y con los enunciados hay que tener mucho cuidado,
porque las cosas no son solamente un dato, sino un conjunto de datos. Puede ser que el paro se hayan apuntado. Yo no me imagino que eso se cogen los datos sí. y se dice 949, creo que era, 949 exacto, parados sí. más. Pero no sabemos tampoco cuántas personas han salido al mercado laboral. Entonces puede que hayan salido, vamos a poner 1.200 al mercado sí. laboral, de las cuales el resto de los 949 sí, sí han encontrado trabajo. Entonces, o 2.000, sí. con lo cual superaría a las personas que han encontrado trabajo con al número que, de parados. Claro, de los parados que se han apuntado, como vulgarmente se dice, como familiarmente se sí. dice, me he apuntado al paro. Sí. Entonces, yo sin conocer todos los datos, no me atrevo a decir, es que hay más parados ahora. Uh-huh. Además, estamos ahora en un momento, desde el inicio de casi de la primavera, al final del invierno, en Córdoba casi que en temporada alta ya, y entonces estos datos ya te digo que yo creo que si eso es cierto se van a ir disminuyendo porque se van incorporando muchas personas, sobre todo en el sector servicios, sí. se van a ir incorporando muchos, ahora cuando terminen los cursos, mucha gente termina sus carreras, en fin, estos son datos que fluctúan muchísimo y que cogerlos tan puntualmente y sin conocer sí. nada más que el dato de la gente que se ha apuntado al paro, decir, el paro ha aumentado, me parece, no lo sé, pero me parece que habría que examinarlo un poco más a fondo y con más datos. Juan. Pues yo creo que es una pena, una mala noticia, llevamos 3 meses con el paro subiendo, pero también yo analizando varias noticias de otros años, de otros meses, es normal que en estos meses suba el paro. Entonces, sí. y a partir ya de este mes que entra, que disminuya el paro. Sí. Entonces, yo la noticia, el titular que había hoy, también lo he examinado, lo he visto, y yo había entendido pues que eran X parados más, 900 y pico sí. parados más, añadidos a los que ya había. No que, haciendo ya la resta, en plan, no habían dado los datos de los que habían salido del paro, uh-huh. pero ya había pensado en eso. Entonces, le da bastante credibilidad en el hecho de que, por ejemplo, el sector que más parados había tenido este mes era el agrario. Sí. Había acabado la temporada de aceitunas, entonces era algo coherente. Pero también estaba la buena noticia de que, por ejemplo, en el sector servicios disminuía el paro. Entonces son cosas que se contrarrestan. Aún así, analizando con las noticias de otros años a nivel de Andalucía y a nivel de España, vamos en desacuerdo a cómo va Andalucía sí. y a cómo va España. Aunque Andalucía no vaya mucho mejor que Córdoba, pero a cómo va España vamos en desacuerdo. Uh-huh. Que está disminuyendo el paro cada mes y a nivel de Córdoba pues no para aumentar. Lo así contrario, sí. contracorriente. Vaya. Salvador, esto sí es un problema. Esto sí es lo que realmente afecta a los cordobeses y muchas veces tenemos ahí cortinas de humo con otras temáticas que no son importantes, pero esto realmente sí que lo este es la falta de trabajo. Este es el problema. Este es el problema y es un problema que yo creo que nos tiene que hacer pensar a todos. Porque esto, es lo que, esto sí que le preocupa a la gente, sí. El que no llega a final de mes. O el que tiene una familia y vive solo del sí. abuelo. Yo, ahí hay un tema, el dato es estacional. Sí. O sea, las estadísticas sirven para lo que sirven. Sirven para orientar políticas concretas que o van bien o van mal. Uh-huh. Entonces, es un dato estacional. La última cifra, 31 de marzo, que estaba en Semana Santa. Servicio responde porque son sí. periodos en Semana Santa. Sí. Semana Santa acaba, sector servicio se dispara el empleo. Y ahora cae una vez que sí. acaba la Semana Santa en las zonas interiores y se dispara el empleo en la zona de la costa sí. porque empieza la temporada alta inmediatamente después del lunes de Pascua. Luego es un dato estacional. Hay que tenerlo presente, sí. pero ese dato estacional nos tiene que servir para mirar un poco qué es lo que se está haciendo y qué se está consiguiendo con las políticas que se están desarrollando. Sí. Primera conclusión, como ha comentado Juan, cae el paro en España sí. y seguimos con los datos de Andalucía y Córdoba que son absolutamente alarmantes. Aquí se está creando paro, se incrementa el paro cuando sí. en España desciende, a niveles anteriores a la crisis, algo se estará haciendo bien. Primero, digo en España, sí. ahora habrá que ver qué se está haciendo en Andalucía, porque la diferencia entre Andalucía y España son 10 puntos de paro, ¿eh? Y no se corrige a la baja. Luego algo se estará haciendo mal en Andalucía en estos 40 años sí. de gobierno, porque no corregimos esa diferencia de 10 puntos de paro con respecto a España de Andalucía. Sí. En España se crea empleo, sube el empleo, aquí hay más paro. Algo estará pasando. En Córdoba es un problema, es un drama,
en Córdoba capital algo también tendremos que responder todos, ¿no? Toda la culpa no es del gobierno local, pero alguna culpa tendremos, ¿eh? Y después, un gran desafío y un gran deber para todos. La agricultura. Uh-huh. El modelo productivo no se cambia con propaganda y con panfletos, sí, ni con el BOE, ni con el BOJA, ni con el Boletín Oficial de la Provincia. El modelo productivo se cambia propiciando que los que tienen inquietudes empresariales salgan adelante, sí, y creando ambientes que favorezcan la inversión. Entonces, nosotros tenemos un discurso productivo muy básico, que es la agricultura, servicio y mayormente el turismo. Sí. Pero esta ciudad y esta provincia tiene que dar mucho más juego a otro tipo de servicios. ¿Por qué? Porque tenemos una sanidad muy boyante, con gente muy preparada, tenemos hospitales y se están creando porque somos un modelo sanitario a exportar al mundo entero, sí, y lo hemos hablado muchas veces aquí. ¿Por qué Navarra? Bueno, pues Córdoba tiene muy buena gente, tiene muy buenos médicos, ¿no? Y se estamos prestando buenos servicios. Tenemos que abrir, sí, la industria digital, es decir, tenemos que ensanchar la industria de la forma más inteligente posible. Sí. Y hoy la industria, el concepto que se tiene no es la infraestructura en sí. Hoy existe una industria digital que da mucho juego y mucho empleo. Y aquí, que es admirable, cordobeses que están haciendo cosas que tú dices, pero bueno, ¿tú cómo lo estás haciendo? Uh-huh. Que son admirables. Entonces, yo digo que tenemos que darle mucho más confianza a la gente que viene empujando, sí, crear las condiciones de seguridad jurídica para que haya inversiones, sí, y que los que tengan inquietud de crear empleo y trabajo a través de industria y empresa, que lo hagan. Si no creamos esas condiciones, si lo que creamos es más problemas que soluciones, y si no damos las condiciones, sí, la gente no se va a querer meterse. Porque si después que me meto aquí, voy a tardar 3 años una licencia urbanística, claro, Rita va a invertir aquí. Claro. Digo claro. Rita porque sí, es una frase hecha, ¿no? Sí. Pero bueno, oiga, es que tenemos, estamos creándole problemas a la gente que quiere invertir aquí. Y eso también cuenta en el deber del ayuntamiento. Por supuesto. Así que o cambiamos de mentalidad y le damos más confianza a los que quieren hacer algo distinto, a esos locos y esas locas que van por la vida y meten donde no mete nadie, uh-huh, pero ahí hay un nicho de mercado importante y los hay en Córdoba. Y vuelvo, sí, a insistir, tenemos los mejores empresarios del mundo, lo que pasa es que no creemos en ellos. Sí. Y te viene un permazo de fuera hablando inglés y dices, coño, que ve que yo que fuera de serie. pero si tiene uno aquí que es gordo, no digo por nada, que lo vi el otro día y está el tío exportando el mundo entero con industria digital. Sí. Pero que yo, ¿tú dónde eres? Y yo soy de Córdoba. Pero bueno, esos tíos, ¿dónde están? Pues el deber nuestro como administración es a esa gente y estos que vienen tirando, empujarle, porque en ellos está el futuro, ¿no? Sí. Y esa es la clave. Es decir, la administración pública no crea empleo. Quien crea empleo es, sí, la sociedad. Es una, y para eso hay que generar confianza. Y si tú no generas confianza ni le das al que tiene una idea diferente, es imposible que tú crees bienestar. Uh-huh. Eso está estudiado, no hay más historia. Sí, yo no más. Puedo repartir aquí, no hay más. Venga, es que yo flipo con ahí, decir, no, damos empleo de calidad en una empresa pública, ¿no? Claro. Sí, pero en una empresa pública todo no es incrementar, sí, la inyección del presupuesto público. Tendremos que hablar de gestión, ¿no? No quiere decir que antes que te inyecte 13 y ahora te inyecto 15. Uh-huh. Por eso estás cuadrando las cuentas. Pero de eso no se trata solo. Sí. También es gestionar con una política de coste importante, ¿no? Ten cabeza. Es que damos calidad en el trabajo. Pero yo lo que quiero es que lo que den las empresas, sí, puedan tener herramientas para que ellos, sí, puedan dar trabajo. Y cuanto menos economía negra haya, la sombra haya, mejor. Pero para eso tengo que crear esas condiciones. Y ese es el deber de todas las administraciones. Cuidado, que no estoy hablando solo de una. Pero aquí tiene mucho, mucho que decir el Ayuntamiento de Córdoba. Sí. Porque vuelvo, insisto, lo de Rita. Ahora mismo el gran ejemplo de la incompetencia de este ayuntamiento es la Gerencia Municipal de Urbanismo. No por los técnicos, sí, sino por quien la gestiona. Oiga, usted no puede tener 3 años para una licencia de obra. Pero yo creo que en eso influye también mucho la corriente ideológica, sí, que ahora mismo está instaurada en el Ayuntamiento de Córdoba. Tendría que abrirse una ventana y entrar una corriente de aire fresco que barriera esa mentalidad anticuada, uh-huh, mediante la cual, como decía Salva, esto se sanea todo a golpe de crear más funcionarios y así se nivela, crear más empleo público, sí, crear... No, hay que darle al empresario, hay que confiar en él, independientemente de tu ideología, sí, no ver al empresario como un enemigo a combatir para, digamos, quedar bien con tus votantes, porque, sí, el empresario es alguien
que tenemos en la mentalidad, que es alguien rico, que es alguien que es un señorito. No, sí. Porque ahora mismo el empresario es cualquier persona de cualquier extracto social con ganas de mejorar personalmente y de mejorar sí. la sociedad, de mejorar su ciudad, de mejorar donde el entorno en el que vive. Entonces yo creo que ideológicamente tendría que sanearse sí. El gobierno municipal, ideológicamente, sí. y quitarse muchos prejuicios y de esa manera no poner tantas trabas a la iniciativa privada, que es que ese es el problema. Cuantos más empresarios haya, más trabajo están generando, más está mejorando la economía. Pienso yo, vamos. Juan. Pues yo creo que volvemos a lo de antes, el problema está en la gestión y en que se tiene que modernizar la mentalidad de nuestros gobernantes, porque las empresas son las que mueven la economía. Sí. Entonces, si no se dan posibilidades, si no se dan facilidades para que estas empresas se creen, pues estamos en detrimento de la economía, la verdad, sí. y no estamos facilitando nada. Por lo tanto, yo creo que los gobiernos deberían renovarse, cambiar esa mentalidad sí. y hacer todo lo posible, tanto en las concesiones, cuando hablamos de urbanismo, como a la hora de crear otro tipo de empresas, sí. pues ayudar, colaborar para que el empresario lo tenga más fácil, que uh-huh. el que crea al final los puestos de trabajo, que no sean funcionarios, sí. que eso ya sabemos que hay muchísimo y que, como ha dicho Mar antes, el empresario pues se ve como una persona a veces mala sí. porque es el ricachón, tal. Pues no hay que verlo así, hay que verlo como la persona que da trabajo a otra persona y que además no tiene ni... porque ser rico, sí. que puede ser que gane más el trabajador que tiene que él mismo. Que él mismo. Como es los principios de un emprendedor. Sí. Puede pasar. Sí, siempre. Pero funcionarios tiene que haber. Que no, claro, claro. Que no demos la sensación aquí de que esto, yo no estoy en contra de los funcionarios. No, ni yo. La maquinaria, eso es, digo por clarificar, la maquinaria tiene que funcionar eficaz y eficientemente. Lo que no podemos es demonizar al emprendedor. Claro. Por un espíritu público que al final lo abarca todo, y claro, abarca todo con dinero de todos, con lo cual tú no puedes asfixiar a la iniciativa privada, al talento no puedes asfixiar, porque si asfixias al talento, te estás cargando la sociedad. Pero para eso la ideología tiene que evolucionar, la ideología no, del gobierno municipal no tiene que evolucionar mucho. Eso no es un problema de evolución, es que ellos creen en eso. Ya, sí, creen en eso, pero el resultado es nefasto. Bueno, pero eso no tiene que ver la sociedad más. El resultado es nefasto. Eso es lo que tenemos. Aquí tenemos un gobierno de tres partidos. Es que además, claro, es que solamente está pasando en España. Uh-huh. En el resto de Europa, la socialdemocracia ha avanzado muchísimo. Apoya la iniciativa privada, sí. No dificulta tanto la concesión de licencias, de aperturas, sí. pero aquí es que se sigue viendo... como una especie de reducto feudal en el que, porque tú eres un... cuando en realidad el tejido empresarial está constituido en su... yo diría que el 95% por autónomos, sí. y que es una gran verdad que el sí. autónomo, aparte de no tener horario ni ningún privilegio, sino sí. más bien una esclavitud, cuando hace cuentas a final de mes... ha ganado mucho menos que los trabajadores Totalmente. Que él tiene. Empieza a quitar los gastos, los sueldos, los sí. seguros sociales, pues vamos a, por lo menos vamos a no fastidiarle, vamos a claro. apoyarle para que mejore sí. un poco. Porque en el momento que él falla, sí. en el momento que un autónomo falla o que un empresario falla, a su arrastre se lleva a dos o tres trabajadores Totalmente. Que tenga. Uh-huh. Eso es así. Por supuesto. Sí. Entonces, mientras esa mentalidad no cambie, que crezca la industria, por ejemplo, o que crezca el sector servicios, que en Córdoba sí. parece que es el que tiene futuro, aunque no se debe dejar de lado la industria, porque Córdoba ha tenido una industria muy buena y se sí. debería regenerar, pero no le fastidiemos tanto, facilitémosle que cree puestos de trabajo, que él salga adelante, que a la rémora de él irá uno, dos o tres trabajadores. Mira, aquí hay una industria muy interesante. Claro. La agroindustria es muy potente en la provincia. Sí, ¿eh? Sí. Y sí, sobre sí. todo, y vas a Rabanales y vas a Córdoba y hay gente que está haciendo cosas absolutamente admirables, ¿no? Sí, sí. Pero hay, yo creo que, al hilo lo comentaba Mar, es decir, Alemania está dando un ejemplo. Es decir, nosotros echamos en falta grandes acuerdos en los temas de Córdoba. Pero grandes acuerdos, es decir, no estigmatizar a la otra parte porque es de otro color.
No sé si me explico. La dinámica de bloque es perversa. Entonces, cuando Alemania, los dos grandes partidos, se suman para gobernar, de eso tenemos que aprender. Todo sale. Claro, aquí le estamos dando una baza con los presupuestos del Estado al PNV. ¿Por qué no se pone a sentarse el PSOE con el PP para sacar los presupuestos adelante? Tenemos unos datos muy buenos para estos presupuestos en Córdoba. Muy buenos para pensionistas, muy buenos para el tema salarial, muy buenos de inversiones. Vamos a sacarlo adelante. Tú tienes tu verdad. Dame cuál es tu motivo, pero vamos a sacarlo adelante. Y no le demos pábulo a esas minorías que lo que están haciendo es arañando más recursos de los que necesita en detrimento de otros territorios. A río revuelto, claro, ganancia de pescadores. Por eso digo que de ese ejemplo, y no te digo como reparo, digo reproche para todos, ¿no? Yo admiro a Alemania. Y mira que uno, yo admiro a Alemania. Los dos grandes, ahí están. Ante los populismos, ante las amenazas de los milagreros. Porque lo estamos viendo en el Ayuntamiento de Córdoba. No se pueden prometer milagros. ¿Por qué? Porque al final es gestión. Y tú puedes ser del Córdoba, puedes ser del Betis. Pero gestión, padre. Y el 80% de los recursos es sentido común y capacidad de gestión. Esto daría para otro debate. Por eso te digo que movernos aquí. Esto daría para otro debate porque, claro, es que como tiene tantas variables, yo creo que las personas también influyen. Entonces, muchas veces el obstáculo es una persona en concreto. Entonces, bueno, esto yo creo que daría para otro debate. Yo creo que eso, nosotros llegamos a pensarlo, pero además de que es problema de persona, es problema también, y no es cuestión de que se... Es cuestión no de renovar, sino cambiar filosofía. Y es bueno, ¿eh? De vez en cuando es bueno que gobiernen los que tanto prometen y sí, tantos milagros apuntan, claro. Porque esta es la realidad. Y eso es bueno que la gente de los barrios en Córdoba vean lo que hacen unos señores que llevan prometiendo la nada. No gestionan ni lo que tienen entre sus manos, ¿no? Y se han tirado toda la vida. No, la culpa de fulanito, no es tetanito, ahí tienes 400 Venga. Millones. Gestiónalos. Vamos a ver. Aduana. Gestióname, porque oiga, yo sé que el ayuntamiento no tiene competencia a la aduana, pero yo soy alcaldesa y tú no me tienes a mi patada arriba en colegio. Porque son mis ciudadanos. No sé si me explico. Y yo no puedo tener un niño con 40 grados en los patios. Vamos entre todos a exigir a la Junta de Andalucía, yo haré lo que pueda, para que esos patios sean dignos, para que tengan bibliotecas dignas y para el que no tenga oportunidades, que las tenga. Bueno, no tiene competencia, pero es el representante que tiene que ir a hablar con quien sea. Por eso te digo. En nombre, por eso te en nombre digo. De todos claro, los ciudadanos. Es que, oiga, que es que lo, no va a ir ciudadano a ciudadano. Sí, pero Mar, estamos instalados en el que, claro, como es del gobierno amigo, hay aduana, Villarrubia, Fuensanta, colegios que han surgido a la AMPA, que critican instalaciones. Oiga, yo no digo que se ponga usted en la manifestación, pero coge usted el coche, llame usted al delegado o a la consejera y le diga, oiga, que tengo esto patas arriba, que son mis ciudadanos. Y como alcaldesa les exijo que te pongas a trabajar. Claro. Lo mínimo. No sé si me explico. Pero es que eso no se hace. Y no, eso es lo que yo he hecho trabaje, en falta. Que oiga, trabaje, que haga su trabajo. Claro, sí, entonces, claro, reivindica por lo menos lo que son de tus ciudadanos. Es que no es competencia mía. Pero bueno, se abre la polémica, ahora empezaremos con la calor. Y están los mismos colegios, los mismos padres, con los mismos problemas. Sabiendo ya de antemano que cuando pase esta orilla de frío, la número aún que tenemos encima, vamos a contar con 45 grados a calor. Hombre, y eso no se puede consentir. Claro, por eso yo digo que muchas veces, lo que comentaba ante Amparo, el gran problema que tiene Córdoba es el paro. Y muchas veces te van por la calle y te dicen que yo, a ver si te da tanto pego ya y te dedicas a solucionar que para eso te he votado. Y yo, coño, te queda. Y es que es verdad, es que la gente lo quiere que tú resuelvas los problemas cotidianos, que te olvides ya de tantos satélites. ¿Por qué la gente está conectada a las redes sociales y sabe de todo? Y claro, te dice, bueno, es que es verdad. Es que me están liando una bulla y es que es la verdad. Es que nos abrimos unos debates que a la gente no les importa. Nada. Le creamos problemas a la gente que no les interesa. Cuando la gente lo que te dice, te quiere dedicar ya a arreglarme el patio de los nenes, el colegio. La acera. Y la acera. Y la iluminación. Que está ahora por la iluminación sostenible y no veo ni torta. Y me he caído ya 4 veces. Eso está pasando en Ciudad Jardín. No sé si y ahora llega y te dicen 4 veces. No, la sostenibilidad, la movilidad. Pero que yo, tú sabes. No, la movilidad. Ahora peatonalizada, pero que ellos, vamos a ver, antes de peatonalizar, habla con los vecinos, vete a Ciudad Jardín y habla con ellos. No vaya a peatonalizar una calle, Antonio Maura, y te cargue Ciudad Jardín. Claro. Y la de Aisla y la Fisie. Habla con ellos. No, verás. Los que comerciantes. La movilidad, todo. Es que el tema de la movilidad, es que otra cosa. Yo de verdad, muchas veces, aquí coge uno una palabra y de esa palabra hace tesis doctorales. ¿Sabes? No, la movilidad. Y la sostenibilidad. No, de verdad. Y hemos aprendido también lo del empoderamiento. Y por todos lados hay empoderamiento. No, es que es el empoderamiento. Pero te quiere de allá, y eso muchas veces la gente espontáneamente te lo reclaman en los sitios.
Así que yo muchas veces te sientes, bueno, es que llevan razón. Es que tú te vas a un barrio y te dices, te quieres dejar allá, pero dicen a mí, como te lo dicen apellido, como te lo dicen, y estamos allí sentados 29 señores y señoras, y te dicen, ya te quieres dejar allá tanto pego ya y dejarlo de tanto debate que no va a ningún lado. Es que muchas veces nosotros creamos una madeja que no va a ningún sitio y la gente es mucho más básica, que es lo que estoy comentando. ¿Ese qué quiere? Que tenga por lo menos que tenga la oportunidad de estudiar, de tener sitio y poder competir como cualquier otro territorio de España. Eso es lo que tengo yo que habilitarle a él y a muchos como él. Bueno, pues eso es lo que me tengo que dedicar. Muchas veces nos perdemos, no, verás, ¿va a podar esto? No, verás, es que no puedo, ahora no hay poda. Es que el árbol se está comiendo la luz. No, pero que no se puede podar. Pero algo tendrás que podar, ¿no? Que te estás pegando con la frente con el árbol. Sí, es que eso se está dando. Hay que hablar menos. Y te ve aceras enteras levantadas. No, lo de las aceras... Levantadas. Oiga, pero oiga, ¿usted qué hace? Mi barrio es Córdoba, sí, muy bien. Pero que no se trata de una calle, que son cosas básicas. Que es podar lo que veamos que tenemos que podar, sí. Luces que no alumbran, y hemos gastado una pasta enorme porque la sostenibilidad y la... Pero oiga, una cosa que es la sostenibilidad, otra cosa es que yo no veo ni torta, esto será boca un lobo, ¿eh? Y sí, eso sí. Está pasando en los barrios de Córdoba. Luego pasa algo y también, y entonces cuando nos acordamos, luego cuando se cae un árbol encima de una persona y lo mata, o sí. Un coche o tal, sí. Cuando alguien se cae, es que parecen tonterías, acera, pero alguien sí. Se cae, se parte la cara en la acera, porque las aceras del centro están lamentables, vamos, eso es que clama al cielo. Entonces cuando se parta la cara es cuando se acordarán, porque es que ahora mismo hay que ir saltando por las losas. Saltando en el centro y en toda la ciudad. Pero la zona de la Judería, como es la zona más turística, no la tienen, la tienen mejor, pero es que los que vivimos todo el año en Córdoba también tenemos que andar por la calle. Somos los que andamos al final, claro, que los turistas vienen tres días, pero no sigamos. Yo no me refería al tema de la Judería, yo me refería a los barrios en sí. Si tú tienes que tener, los barrios son pequeñas ciudades, Cuidado que aquí en cada barrio son 20 o 30 mil personas. Exactamente. Que conviven y que al centro van o al ayuntamiento van cuando... No, claro. Casi por necesidad. Entonces tú tienes que equiparlo, tiene su ambulatorio, tiene su colegio, tiene su zona de juego. Tiene su centro cívico. Tú tienes que equiparlo para que tenga una mínima calidad de vida. Y eso es básico. No te estoy hablando de que hagamos unos edificios ahí, unos proyectos, sino que no se pierdan los proyectos en el tiempo. Es que el Mar Rubial lleva patas arriba 20 años. Mar Rubial. Sí. Entonces, a eso me refería yo. Entonces, hay cosas tan básicas como el acerado, el alumbrado, la zona de juego, los colegios. Esas cosas tenemos que estar encima de ellas. Y eso no se requiere tampoco ser un iluminado, un monstruo. Está encima, diga, ¿por qué? Sí. Porque muchas veces son detalles. Entonces, claro, yo muchas veces, y ahí no digo lo de sanear, pero sí digo, tenemos que pensar en las palabras, es que tú te pones allí y tú escuchas allí, no, yo creo que la sostenibilidad, y venga con la sostenibilidad, y venga con la movilidad, y bueno, sí, pero ¿qué me estás diciendo? Ni hablan de proyectos, ni saben, ni tienen plan de movilidad. Juan lo ha resumido muy bien con una frase que no sé si se ha escuchado, hablar menos y trabajar más, ¿no? Claro, hacer las cosas, claramente. El resumen de Juan yo creo que es lo mejor y con ello vamos a terminar nuestra tertulia de hoy. Sé que todavía quedan muchos temas por tratar, pero bueno, para el miércoles que viene nos guardamos algo, ¿de acuerdo? Perfecto. Muchísimas gracias, Salvador Fuentes, como a siempre. Vosotros, un placer escucharte y un placer, por supuesto, también escucharos a vosotros, Mar. Un placer. Gracias, de verdad. Juan, lo dicho, ya contamos contigo también los miércoles, ¿de acuerdo? Muchas gracias. A ver qué actualidad tenemos la semana que viene, de lo que hablamos o si repetimos temas, que me parece a mí que algunos van a ser muy recurrentes. A ver. Gracias, de verdad. Vamos a descansar tan solo un minuto, como todos los días a esta hora, a esta cámara, ¿verdad? A esta. Bueno, pues lo que les decía, un minutito nada más y enseguida regresamos con entrevistas y con reportajes muy interesantes. No nos fallen, por favor. ¿Tienes algo que contarnos? Envíanos un correo electrónico o déjanos un mensaje de voz o vídeo en WhatsApp. Si lo prefieres, contacta con PTV Córdoba a través de las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Y si lo que prefieres es intervenir en directo en cualquiera de nuestros programas, siempre tienes abierta nuestra línea de teléfono. PTV Córdoba, más de 30 años mirando por ti.